Que el terremoto de Armenia o el eje cafetero fue en 1999. Yo en ese momento estaba trabajando como corresponsal del eje cafetero para el diario El Espectador. Trabajaba con Adriana Villegas, que hoy en día es la directora del programa de comunicación social y periodismo. Así que ese día pues nos tocó salir como a las 3 de la tarde hacia Armenia y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, lo que pasó, todo lo que los medios mostraron, esta tragedia tan terrible, que indudablemente me marcó mucho porque yo ahí estuve 15 días metido en todo ese, esa tragedia triste, y eso me enseñó a mí como a valorar muchísimo lo que tenía, porque bueno, yo vi muchas personas que habían perdido todo lo que habían, todo lo que habían construido toda su vida, su casa, su familia, todo lo que habían hecho quedó en segundos en nada. Y eso a mí me impactó muchísimo. Yo quedé muy afectado hasta el punto pues que un día después yo todavía tenía esas imágenes muy vivas en la cabeza de todo lo que yo vi ahí, pero creo que al final de todo eso lo que salió fue como preguntarme para qué preocuparse de las cosas, para qué preocuparse de tener cosas si a la final en segundos una tragedia, por ejemplo, te lo puede quitar. Entonces ahí como que empecé como a despreocuparme por esas cosas y bueno, eso al final ya cuando inicié el viaje que estoy haciendo, pues eso me sirvió como para afianzar esa idea que tenía. Ese trabajo que hiciste en Armenia te valió un reconocimiento, digamos, un premio de periodismo, que obviamente uno no busca, John, en esas tragedias, pero que el trabajo bien lo valió, ¿no? Sí, Ricardo. Nosotros estábamos terminando la última etapa porque después de la destrucción de Armenia, obviamente quedaron muchos pueblos también colapsados. Nosotros hicimos un trabajo con El Espectador, viajando semana tras semana a hacer un seguimiento a la reconstrucción de esos pueblos. Y justamente cuando terminábamos el último pueblo, no recuerdo si fue la Tebaida, bueno, fue un pueblo, no recuerdo cuál. Nos llaman de Bogotá a decirnos que había que todo el equipo que estuvimos trabajando en Armenia nos habían otorgado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Cubrimiento de una Noticia. Y bueno, fue una cosa linda, pues porque destacaron esto desde Bogotá, nos felicitaron, salió una nota en El Espectador, pues contando esto. Y bueno, no buscábamos eso, pero llegó. Y hay que decirle también, John, a las personas, obviamente a los que vivimos el terremoto y a las nuevas generaciones que no les tocó o estaban muy pequeños, que además era más duro hacer periodismo, digamos, en esa época no había redes sociales, no había la inmediatez informativa que hay en este momento. Y digamos que el trabajo era más duro y también más valorado, porque una fotografía como las tuyas valía mucho más que una simple foto de Facebook como hoy en día se maneja. No, es que imagínate, Ricardo y televidentes, que a nosotros tocaba salir a buscar a alguien que nos llevara hasta el aeropuerto. Nos tocaba decirle a un señor que iba tal vez en una moto o hasta en una bicicleta, vea, por favor, llévenos hasta el aeropuerto porque estaba todo colapsado. Y llevábamos, eran rollos de fotografía que teníamos que llevar a través de los aviones de la FAC que estaban ayudando desde Bogotá con todas las ayudas humanitarias que llegaban. Nos tocaba pedirle a los pilotos que nos llevaran ese material y que alguien en Bogotá del diario o del medio que fuera, pues iba a reclamarlos. Entonces la noticia viajaba a otro ritmo, era otro tipo de otro momento, mejor dicho. Retornemos a Ecuador, vuelves, estás en Ecuador, digamos que te cansas de trabajar en estos medios, te pretendes independizar, haces algunos trabajos como independiente y ahí es donde empieza a llegar ese giro a tu vida. Tengo entendido que te involucras ya con esta motocicleta, que vamos a empezar a hablar con ella, ¿es así? Sí, yo llegué en el 2004 y estuve hasta el 2009 trabajando para este diario. En el 2009 yo me cansé, estaba viendo como que mi vida se estaba volviendo una rutina, entonces decidí cortar, digamos, ese ciclo y me dediqué a hacer fotografía freelance. Trabajé para AFP, trabajé para diarios de allá de Ecuador, freelanceando, ¿no? Y después en el año 2000, bueno, y en ese año justamente, perdón, yo compré otra Vespa. Yo había tenido Vespas acá en Manizales, la primera que tuve fue justamente en el año 2000,
porque justamente después del terremoto a mí me pagaron pues mis honorarios por los servicios que yo presté allá como como fotoperiodista, y a mí me llegó una plata y yo dije, voy a comprarme una Vespa, y quería llegar a una Vespa porque mi padre tuvo la Lambretta. Entonces a mí, yo evocaba mucho como esos momentos con mi familia, mi padre llegando a su Lambretta, a mí me encantaba mucho el estilo, así que me compré mi primera Vespa. Y después de irme a Ecuador, yo pues vendí mi moto y me fui allá, estuve mucho tiempo sin moto, pero en el 2009 volví otra vez a comprarme otra Vespa, que la bauticé Matilda, además. Y bueno, y en esa Vespa pues empecé yo a rodar allá en Ecuador, empezamos a juntarnos con amigos que también compartíamos la pasión por las Vespa, y con el tiempo pues fundamos el Vespa Club El Avispero, que yo soy uno de los fundadores de Ecuador. Y bueno, ya en el 2010, después de haber hecho todas estas cosas, un día me pregunté eso, que para dónde voy, a dónde quiero llegar, qué va a ser de mi vida cuando tenga 60, 70 años, qué voy a contar o qué me voy a contar. Así que ahí nació esa historia en el 2010. Podemos decir que la Lambretta, de pronto para los muchachos, para las nuevas generaciones, es como la abuela de estas. La Lambretta, las dos. La Vespa es la abuela, digamos, porque fue primero la Vespa en 1946, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Piaggio, que era un empresario de equipamiento militar, decidió, pues ya no tenía sentido hacer aviones ni material bélico, pues entonces dijo, bueno, vamos a hacer un vehículo utilitario para que la gente se pueda movilizar. Obviamente no había cómo hacer autos, o la gente no tenía cómo adquirir un auto más bien. Entonces crearon esta Vespa, que incluso la diseñó un ingeniero de aviación al que no le gustaban las motos para nada. Entonces, a pesar de eso, bueno, aceptó el encargo de Piaggio y diseñó esta moto. Y a él no le gustaba como las motos, que se viera como todo ahí, como el carenaje, como los cables y eso. Entonces por eso la moto la revistió con una lámina, por eso es cubierta. Y las ruedas tienen el mismo concepto de las ruedas de los aviones, tienen un solo soporte. Y las ruedas son casi el mismo tamaño de las de los aviones, por eso entonces ya pasó a denominarse un scooter. Y después vino la Lambretta, que fue como la competencia, digamos, directa de la Vespa, que ambas obviamente hoy en día son muy legendarias, pero digamos que en el tiempo la Vespa siempre prevaleció. Muy bien, ya les vamos a contar cómo empieza John este recorrido por todo Sudamérica, sus experiencias y obviamente pues las cosas positivas y negativas que le ha dejado casi estos 7 años de estar rodando por las principales vías de todo este continente. Una pausa, ya regresamos con ustedes. Muy bien, retornamos a Actualidad y Panorama con esta charla con John Silva, fotoperiodista manizaleño, que hoy en día recorre todo Sudamérica en esta belleza y en esta motocicleta. Bueno, John, ¿por qué los scouts? ¿Por qué, además de la Vespa, involucrarte con los scouts? Bueno, mira, yo entré a los scouts en el año 1981,
al grupo Uno Champaña del Colegio de Cristo. Y para mí eso fue entrar a un mundo totalmente distinto que hasta entonces no había conocido. Yo antes obviamente era un niño que jugaba en las calles, que me la pasaba por ahí pateando un balón, bueno, haciendo los juegos que normalmente hace un niño en un barrio, pero un día yo vi un scout y me llamó mucho la atención ver el uniforme y todo eso. Entonces dije, mira, me gustaría como averiguar sobre eso. Bueno, resulté involucrándome y mi mamá me dio permiso de ingresar a los scouts y al otro día yo me fui de campamento. Así que fui muy privilegiado porque eso a mí me cambió la vida. O sea, imagínate un niño que nunca ha visto tantas estrellas, porque siempre está jugando bajo las luces del barrio y nunca ha visto las estrellas así a cielo abierto, una noche oscura. Eso para mí fue sorprendente. Y luego la naturaleza, el olor de la naturaleza, el humo del fogón, todo eso a mí me impactó muchísimo y eso me enamoró del movimiento. Entonces yo desde niño empecé a cultivar esa pasión por el movimiento scout. Y bueno, con un intervalo muy breve años atrás, luego lo retomé y hasta hoy sigo siendo scout. Decides emprender el viaje, decides irte, ya llevas creo yo que 6-7 años recorriendo las vías de Sudamérica. ¿Por qué viajar, John? ¿Cómo viajar? Porque pues la gente está acostumbrada a tomar un avión, a tomar un autobús, un vehículo, cuadrar sus hoteles, ojalá los más lujosos posibles o por lo menos los más cómodos, garantizar unos muy buenos restaurantes, unos muy buenos sitios de recreo. Pero yo creo que en el caso tuyo no es así. En el caso tuyo es diferente. Sí, es un viaje diferente. Y todo esto lo aprendí en gran parte porque en los scouts me enseñaron mucho a optimizar los recursos, a sobrevivir, a no tener ningún problema en armar una carpa y dormir ahí, o hacer un cambuche, hacer un pequeño refugio y dormir ahí, no complicarse la vida. Eso todo lo aprendí en los scouts. Así que yo imaginé este proyecto muy, muy basado en este tema para economizar muchos recursos. Los scouts a mí me dan una gran posibilidad de poder llegar donde ellos están. Me brindan en su mayoría hospedaje, me brindan en algunos casos alimentación, pero yo a la vez comparto con ellos toda esta experiencia. Entonces es como un dar y dar, ¿cierto? Un dar y recibir. Yo les comparto a los chicos la experiencia de mi viaje, los motivo a que sueñen, a que viajen, a que conozcan el mundo, a que aprovechen cada minuto de sus vidas. Y aparte, pues en contraprestación ellos me dan, digamos, estas ayudas. John compartía conmigo unos números que obviamente no me grabé y él nos va a corregir. Son miles y miles de kilómetros recorridos durante estos años. Y tengo entendido que eran también unos retos, John, de llegar a algunos sitios, de conquistar algunos sitios, inclusive uno que me llamó mucho la atención, que se llama El Fin del Mundo. Sí, mira, yo desde un principio me imaginé, de pronto no, el viaje no está proyectado para llegar a países. La idea mía es llegar a lugares. Los lugares son un patrimonio de la humanidad, son patrimonio del mundo, que están en un lugar geográfico, o políticamente delimitado, sí. Pero, por ejemplo, si hablamos de llegar a Machu Picchu, esto es una riqueza cultural del mundo. Es de todos. Está administrado por Perú, pero nos pertenece a todos. El fin del mundo siempre me llamó la atención. Yo siempre escuché esa palabra de niño, creo que la escuchamos muchas veces. Andate a la Patagonia o andate al fin del mundo. Así que siempre me sonaba esto y yo dije, algún día yo quiero llegar a ese lugar porque si es el fin del mundo debe ser algo increíble. Y bueno, no me equivoqué porque la verdad que este último viaje que yo hice, que es el segundo intento, porque en el primer viaje no logré llegar porque ya me agarró el invierno en Mar del Plata, Argentina, y no pude bajar más. Yo decidí reintentarlo y bueno, sí logré llegar el 22 de marzo del año pasado, llegué a ese lugar, que es el fin del mundo, que para nosotros es así, para ellos no. Sorpresivamente, cuando llegué allá me decían, no llegaste al fin del mundo, llegaste al principio del mundo. Entonces allí entendí que depende de en dónde estés o en dónde se esté,
la gente mira las cosas distintas. Para mí toda la vida fue el fin del mundo, pero cuando llegué allá era otra cosa. Y bueno, descubrir todo ese lugar tan lejano, porque para llegar allá me tocó transitar miles de kilómetros, pasar por infinidad de lugares, de paisajes increíbles, de soportar inclemencias de clima, vientos fuertes, lluvia, frío, todo lo que significa andar en una ruta a veces pavimentada, a veces a tierra destapada, significó un esfuerzo muy grande. Así que cuando logré llegar a Ushuaia el 22 de marzo del año pasado, para mí fue como si hubiese llegado a otro planeta, como si hubiese llegado al lugar más increíble del universo. O sea, es un punto extremo del planeta, y por fin lo logré tener dentro del itinerario de mis viajes. Y eso me da pie para una pregunta. Dentro de esos viajes y esos recorridos, John, el mejor sitio, tú le digas a los televidentes, ese sitio definitivamente hay que conocerlo. Y el peor sitio, que uno diga, vea, allá fui, pero definitivamente no vuelvo. Hay muchos lugares. En este último viaje yo me impacté muchísimo por un lugar. Y ese lugar es el glacial Perito Moreno. Esto es al sur del continente, en plena Patagonia. Antes de llegar queda en el Calafate, exactamente. El Calafate es una ciudad, y el Perito Moreno es un glacial gigantesco. Es un glacial que está vivo, obviamente, y que cada año se mueve y que choca contra la tierra, contra la masa de roca, y empieza como una lucha entre el glacial y el lago argentino, que es el que el glacial interrumpe. Entonces el lago argentino se abre en dos, se divide en dos, pero como lo he dicho, las aguas buscan las aguas, y por debajo empiezan a calar el inmenso glacial hasta que lo van debilitando y se va formando un arco, un puente muy, muy fino, que luego cae y se desploma totalmente. Y eso es un espectáculo impresionante, que yo creo que vale la pena verlo, porque ver esas masas de hielo tan gigantes estrellarse contra el agua y crear esas explosiones tan impresionantes, yo creo que eso es un espectáculo que solamente la naturaleza nos puede dar. Y a mí me impactó muchísimo eso, y siempre lo he dicho, que hay gente que siempre piensa ir a, yo lo digo pues de una manera muy personal, ir a Disney World y tal vez tomarse una selfie con Mickey Mouse, pero yo digo, tomarme una selfie con el Perito Moreno es mucho más grande, es mucho más extraordinario. ¿Y el sitio que no? No. ¿Sitio que no volvería? Bueno, me tocó pasar el altiplano boliviano en un momento muy, muy tremendo. Y es una zona que transita desde el Salar de Uyuni hasta Oruro. Es una zona de mucha altitud. Y hay unos fenómenos allá impresionantes, porque el altiplano boliviano es muy seco. No hay vegetación, entonces se levantan unos huracanes de arena impresionantes. Y yo, sin saberlo, porque yo no había investigado mucho sobre cómo era esto, pero resulté metido en medio de esa tormenta de arena que duró aproximadamente una hora y que fue terrible. La moto iba literalmente así inclinada, la moto quedó llena, acá los estribos quedaron llenos de arena, forcé mucho la máquina, yo pensaba que no iba a ser capaz. Y además no podía parar, porque paraba y no había nada, no hay nada en ese trayecto. Entonces, para mí fue un lugar terrible que yo digo que yo no volvería ahí. Ese es el de no volver a visitar. Hace poco, los que seguimos a John por las redes sociales, además que recomendadísimo, ahorita le vamos a decir que nos cuente de sus redes sociales para que ustedes lo sigan, porque realmente vale la pena. Oh, sorpresa, te vimos en un hospital, en una clínica, creo que te accidentaste, que te pasó algo. Y esos inconvenientes de viaje incluyen obviamente varios accidentes, varias varadas. ¿Cuáles fueron los inconvenientes grandes durante todos estos años de viaje? Sí, definitivamente son situaciones que tienen que pasar, o que uno sabe que van a pasar en algún momento. A uno les pasa al principio de su viaje, de su aventura, a otros al final. A mí en este último viaje me pasó casi de todo.
Lo más grave fue en Argentina, porque estaba yo ya regresando después de haber asistido a un encuentro suramericano Vespa muy importante que fue en Córdoba, en Argentina, y yo ya venía subiendo, terminando digamos el viaje, y en la ciudad de Córdoba me dio algo que nunca imaginé, me dio un cálculo renal, empezaron unos dolores bastante fuertes y bueno, me fui a un hospital. Y después de un diagnóstico largo y penoso, pues determinaron que era un cálculo renal. Pues no te imaginas lo que es eso, una cosa terrible, dolores horribles. Y bueno, canalizado en un hospital, con suero, con todo. Bueno, nunca había estado en un hospital y fue la primera vez que me tocó. Bueno, superé eso y seguí viajando. Y en Argentina, a unos 70 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Salta, donde me estaba esperando un amigo vespista, en un momento dado, en una recta, tomando una pequeña curva, me encontré una parte llena de piedrilla, de ripio o de arenilla, y la moto pues entró ahí, ya no pude sacarla y bueno, me accidenté. La moto derrapó unos 10 metros más o menos, yo quedé metido dentro de la moto, digamos, quieto. Y bueno, me golpeé las costillas, me raspé todo este brazo. Yo siempre llevo protecciones en los pies, en los codos, pero no tenía una protección para el hombro. Entonces ahí, mira lo importante que es uno ir bien cubierto en una ruta. Me raspé bastante feo. Bueno, ahí me recogieron, la ambulancia, la policía. Me llevaron a un hospital, estuve 3 días en chequeos, mirando, observando que no tuviera ningún golpe. Bueno, me atendieron muy bien en Argentina, vale decirlo. Y bueno, eso es parte del viaje. Luego ya lo que me pasó en el altiplano boliviano, que aparte de esta tormenta que crucé, cuando terminó toda esa tormenta la moto se me dañó, y bueno, eso fue otra locura que me tocó hacer, llevar la moto a Santa Cruz de la Sierra, que era devolverme 1600 kilómetros al este. Yo iba hacia el oeste porque ya iba buscando la costa peruana para regresar, y me tocó irme 1600 kilómetros hacia el otro lado, y fue terrible, bueno, para encontrar el service que me arreglara la moto. Pues si uno hace una relación, John, de aquí de Manizales a Barranquilla creo que son más o menos 1000 kilómetros, ¿sí? Entonces imagínese lo que le tocó devolverse para poder solucionar la situación. ¿Sí ven? Porque es que es encantador haber esperado este programa. Vamos a una nueva pausa de Actualidad y Panorama, ya regresamos. Retornamos a Actualidad y Panorama con John Silva, fotógrafo manizaleño, que nos está contando pues obviamente las experiencias que queríamos escucharle desde hace muchos años a esta persona muy destacada. Realmente vale la pena los homenajes, porque no cualquiera se sienta en una motocicleta a recorrer miles y miles de kilómetros, no durante días ni durante meses, sino durante años. Si las personas que toman un avión van a Buenos Aires, se gastan 8 horas en un vuelo, llegan y se quejan de lo cansado que están en un avión, no quiero ni imaginarme cómo será un viaje de John. ¿Cuántas motocicletas? He tenido en toda mi vida 4 Vespas y 2 Lambretas. Sí, 4 Vespas y 2 Lambretas. La primera fue la Vinotinto que compré después del terremoto de Armenia. Después me compré una blanca. Y en Ecuador me compré a Matilda, que era una amarilla con color hueso más o menos. Y esa es la 4ª Vespa que tengo. Y tuve 2 Lambretas que compré más que todo como para homenajear a mi padre, que volviera a ver al cabo del tiempo una Lambreta, porque la casa él la había vendido hace muchos años. Así que tuve
tuve esas dos lambretas y ahora, y bueno, luego por cuestiones del viaje me tocó salir de las lambretas, venderlas y ya ahorita no tengo más, tengo solamente esta Vespa, que esta, vale decirlo, que esta es una moto de la nueva generación, motor, una GTS 300 a inyección, tiene radiador, tiene una cantidad de prestaciones que no tienen las motos antiguas y que obviamente es una moto un poco costosa. ¿Cada cuánto hay que cambiarla? Esta moto, con esta moto yo podría darle la vuelta al mundo y me quedaría carreta para seguir andando en ella. Pero bueno, si hay oportunidad de cambiarla, yo pienso que se debería de cambiar por lo menos a los 200.000 kilómetros. Por lo menos esta tiene 60.000 y me da para hacerle 300.000. Así que por lo pronto ella está impecable para seguir viajando. ¿Dónde hay una actividad de este tipo de motocicletas? Allá está John. Lo hemos visto en museos, lo hemos visto en exposiciones, te hemos visto, digamos, en muchas partes de Sudamérica. Te invitan, te las encuentras, llegan a algún sitio y dicen, qué coincidencia, en este momento hay una exhibición, ¿o cómo lo manejas? Sí, yo siempre ando, obviamente, rastreando todos esos eventos, siempre estoy informado de dónde va a haber un encuentro de motos. Tuve la suerte inmensa de poder compartir en Argentina en este último viaje. Justamente cruzando por Argentina, estaba en Buenos Aires y me enteré de que iban a celebrar los 70 años de la Vespa, que se celebraron el año pasado, y bueno, pues era una oportunidad única, así que me fui a Rosario y fue increíble. Ahí me recibieron increíblemente. Los argentinos son muy amables y más que todo esta era la única Vespa GTS de las nuevas que estaba en ese momento ahí en el encuentro. Había unas 250 motos de todos los años, muy bellas. Me invitó el cónsul de Italia en Argentina, me invitaron a su casa. Mi moto estuvo exhibida ahí en los jardines de una bellísima casa en Rosario. Así que fue un momento muy lindo y lo disfruté mucho. Y bueno, aparte que pude ver, saludar amigos, amigos que yo conocía y otros que me han estado siguiendo durante muchísimo tiempo a través de las redes, pues porque el viaje en Vespa particularmente, o este viaje particularmente que estoy haciendo, se ha vuelto pues muy, muy, muy conocido y también pues admirado por la gente. Como es normal, pues son miles de anécdotas, pues que nos podríamos gastar aquí dos o tres horas hablando con John sobre la situación, sobre lo que le ha pasado en los viajes. Me imagino que ustedes como televidentes tendrán miles de preguntas, pregúntele esto, pregúntele, pero bueno, hemos tratado de llevar un cuestionario bastante, bastante ameno. Como es normal, una persona que llega, digamos, en esas condiciones de viaje, te han recibido presidentes, te han entregado, me imagino que reconocimientos, llaves de la ciudad, banderas de las ciudades. Has estado en casa de amigos especiales, donde también inclusive han recibido a personajes de la talla internacional. En fin, te has encontrado con muchas personas de estas, no en Colombia, sino fuera de ella. Sí, tengo particularmente la experiencia de haber sido recibido. En la ciudad de Catamarca, en Argentina, me recibió la secretaria de turismo de esa ciudad. Es una ciudad muy bella, al norte de Argentina, donde se producen vinos muy, 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 muy ricos. Me recibieron ahí, yo sin saberlo, venía embarrado porque el día anterior me había tocado amanecer en una carpa. Venía muy sucio, me reciben en un hotel muy bello. Llega la secretaria de turismo, llegan los periodistas, y luego llega esta señora y me entregan la bandera de la ciudad, que fue una cosa que yo no podía creer, y yo preguntaba, ¿pero por qué? Y yo me decía, no, es que nos admira mucho que venga una persona desde tan lejos en una moto y queremos que lleves el mensaje de Catamarca y que invites a la gente a que venga a Catamarca. Bueno, fue muy lindo. Al otro día me llevaron a conocer la ciudad, me hospedaron 3 días ahí, fue muy bello, una experiencia linda. Después, la otra experiencia que yo nunca imaginé fue en Curitiba, Brasil. Tenía un contacto de un amigo scout que era un concejal, un vereador, como se expresa allá, de la ciudad de Curitiba, y me invitaron al Consejo Municipal de Curitiba. Me saludaron, interrumpieron la sesión que tenían en ese momento, me permitieron dar un mensaje a los honorables concejales de esta ciudad, y acto seguido me entregaron un escudo, que el escudo de la ciudad de Curitiba, me lo colocaron. Y bueno, para mí fue algo muy grato, porque pues era un detalle lindo que entrega una, digamos, una institución de gobierno de una ciudad importante como Curitiba.
Y cuando llegué a Paraguay, en ese momento estaba el presidente Federico Franco, que había reemplazado al presidente Lugo por todo este tema político que pasó ahí, pero en todo caso él era el presidente titular y él fue scout. Entonces había unos chicos de scout que habían regresado de Suecia de ganar un premio mundial por un proyecto medioambiental muy increíble que hicieron, y él los quería recibir a ellos en el palacio, pero yo estaba con ellos también, y él al enterarse que yo estaba ahí, entonces pidió que me incluyeran también, que quería saludarme. Así que me recibió el presidente, hablamos obviamente en el palacio de gobierno, hablamos largo rato, me preguntó sobre mis viajes, luego él me regaló una pulsera con las banderas de Paraguay, y yo a su vez le regalé una pulsera de mi proyecto de viaje, y bueno, fue un momento muy lindo. Y no es para menos, además que también John se financiaba parte de sus viajes con unas pulseras muy, muy lindas. Es que son muchas cosas las que habría que contar y sin lugar a dudas se nos quedan en el tintero. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene, esto es un tiempo como de descanso de todo lo que hice, de todo este largo viaje que duró 20 meses, no, perdón, 15 meses, que el último Ushuaia. Y ahora viene planificar bien lo que sigue, que es Centroamérica, México y Cuba. Son estos países y toda esta zona del Caribe es un lugar que yo quiero visitar, porque hace muchísimo tiempo se los quedé viendo. Había muchísima gente que me estaba esperando cuando terminé mi primer viaje, y que bueno, quiero conocer, porque culturalmente hay mucha riqueza ahí, hay mucha gente también que me está esperando, y voy a recorrerlo. Yo creo que por aproximadamente un año tal vez estaré viajando por toda esa zona, y durante ese periodo a la par estaré planificando lo más grande que viene, y es Alaska. Llegar a Alaska es algo que tengo que hacer si la vida me lo permite y las circunstancias, porque cuando yo llegué al fin del mundo y llegué a ese último rincón de la Tierra de Fuego, que se llama La Patalla, en donde hay un cartel grande que dice: aquí finaliza la Ruta 3 de Argentina, es decir, ahí finalizan todos los caminos del continente. Había un letrero más abajo que decía: Alaska, 17.848 kilómetros desde ese punto. Así que yo dije, bueno, si yo que salí desde la mitad del mundo, Ecuador, que es el país donde nació toda esta historia, y llegué al fin del mundo, ¿por qué no va a poder llegar desde la mitad del mundo hasta ese punto extremo hacia el Ártico, que yo creo que vale la pena hacerlo? Así que la idea es llegar allá, y al finalizar todo esto yo creo que ya voy a tener material suficiente para escribir mi libro, porque estoy escribiendo un libro además donde voy a hacer una recopilación detallada de lo que ha sido toda mi experiencia de viaje, donde voy a contar la historia de por qué decidí ser viajero, por qué decidí dejar todas las cosas y apostarle a hacer esto, a ser un viajero, a subirme en una moto, a conocer lugares, a vivir la vida intensamente. Y espero que ese libro esté en un tiempo breve para poderlo tener, y que todos ustedes lo puedan tener, en algún momento lo puedan conseguir. Y bueno, yo creo que ahí va a finalizar, digamos, un capítulo. Pero tampoco descarto seguir hacia Europa, saltar el charco y, por qué no, terminar dándole una vuelta completa al planeta, que obviamente requerirá una logística distinta, pero siempre, siempre hago esa pregunta de Bernard Chaubs, que dice: ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué me impide? Vamos a hacerlo. Finalmente, las personas que ya se motivaron nuevamente con John Silva, fotoperiodista manizaleño, digamos que residenciado en cualquier rincón de Sudamérica, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, yo estoy en las redes sociales, tengo dos páginas, una se llama Foto Travesía Scout y la otra se llama John Silva Photo Traveler. Es una página donde voy a manejar unos temas ya un poco más universales, que salen un poco más del marco Scout y el marco Vespa, más contar historias del viaje y mostrar los lugares de otra manera. Entonces, en esas dos redes me pueden encontrar, y también estoy en Instagram, y también me pueden encontrar en YouTube, donde tengo varios videos subidos
en donde están básicamente narradas los momentos más importantes de mis viajes. Sin contar Manizales, este pequeño paraíso suramericano, en un retiro de John, ¿dónde vivir? Bueno, yo siempre desearía obviamente vivir acá en Colombia. Me encantaría terminar acá, pero me encantaría también Brasil. Me encanta mucho ese país, tiene lugares muy bellos y gente maravillosa. A mí me encanta la gente de Brasil, me trataron muy bien durante todo mi viaje y tengo muy buenos amigos allá además. Otro lugar de pronto puede ser en Ecuador, porque es un país que conozco, es un país muy tranquilo, tengo muy buenos amigos ahí también. Y yo pensaría que sería como en esos tres lugares. Me encantaría imaginarme en alguno de esos tres países. John, muchas gracias y pues sin lugar a dudas, felicitaciones. Es toda una hazaña, es todo un proyecto de vida y todo un sueño que has logrado cumplir. Muchas gracias a ti, Ricardo, y pues un abrazo y gracias por invitarme. A ustedes, muchas gracias. Este era un programa, ya se dieron cuenta, muy especial, muy esperado, muy trabajado. Además que con mucho corazón, con una persona muy especial para mí, un gran compañero de universidad y por supuesto una persona a la que admiro mucho por su coraje, por su valentía, por la berraquera de subirse en una motocicleta y recorrer Sudamérica y mostrarnos a todos a través de las redes sociales, de su trabajo fotográfico, qué es este mundo para todos. Hoy desde el Bosque Popular El Prado en la ciudad de Manizales, también un lugar bellísimo que tenemos aquí, y esperamos estar con ustedes en un nuevo programa de Actualidad y Panorama. Un abrazo para todos y hasta entonces.